Bueno, recapitulando, el curso es Biomatemáticas 2, BC55. Abrimos este grupo de Facebook dedicado al curso de Biomatemáticas 2. Ahí está. ¿Esta imagen tendrá sentido? Sí. ¿Por qué? Bien, me gustó. Es una fotografía que tomé en los Everglades, en una reserva de los Everglades que está al norte, en la zona de Orlando. Es un helecho. De Matemáticas 2, el horario, este es la fuente donde estamos tomando el libro en el que nos estamos basando para abordar la temática del cálculo. El objetivo del curso es ese, que podamos utilizar el cálculo diferencial integral para estudiar procesos, fenómenos biológicos, fenómenos como ese. Este les decía que está interesante este artículo, que lo lean. ¿Por qué ser científico? Es que ya mi papá era biólogo, debo ser biólogo también. El aula. Y esta fue nuestra primera, bueno, unas notas sobre nuestra primera clase. Antecedente del cálculo, infinitesimal, método de Doxo, la frase de la recuperatoria del círculo. Mencionamos un poco de dónde surgió la necesidad o el porqué el cálculo, porque a alguien se le ocurrió descubrir esta herramienta matemática. De hecho, fue un descubrimiento más que. Parece que la matemática está en la naturaleza, ¿no? Ahí está. Bien, ¿no? Pero el chiste es entenderla. Dentro de los antecedentes está Copérnico, que es una caricatura de Copérnico. Incluso la biología también tiene lenguaje matemático en su descripción, pues por eso pusimos incluso el helecho de hace un momento. Esa fue la primera sesión. Aquí hay un comentario. ¿El comentario qué es? El comentario. La clase la pudimos grabar y la subimos al canal de YouTube, Antecedentes del Cálculo. Ocasionalmente podremos grabar algunas clases o partes de las sesiones de clase. Le cambié el nombre porque le había puesto BC05. De hecho, esto es un lenguaje alfanumérico simbólico, como los símbolos que usamos para representar las ideas abstractas en matemáticas, que significa B, biológicas, más ciencias biológicas. Los grupos de las carreras de sociología, psicología, economía, los grupos tienen H, porque es de ciencias sociales y humanidades. La segunda letra, C. De acuerdo al plan de estudios al cual está asignado este curso, con la clave por ahí mencionada, corresponde a alguno de los niveles de los 12 trimestres de un plan de estudios. Y se corresponde al tercer trimestre, de acuerdo al mapa curricular del plan de estudios. Sin embargo, la OEA de Biomatemáticas 2 está en dos planes de estudios. ¿Cuáles? La licenciatura en biología y la licenciatura en biología. Y está en el mapa curricular de cada una de estas, puede estar ubicada en diferentes trimestres. En este caso no recuerdo cuál es en la que están de su trimestre, es lo de menos. No importa si están en hidrobiología o en biología, se pueden inscribir a este grupo. Igual se pueden inscribir a los grupos que se abren para el otro plan de estudios, no hay problema. Porque el plan es, la clave es la misma, lo que varía es donde se ubica. Lo que importa es que cubran con los créditos al haber aprendido matemática, no solamente haber pasado el examen o los exámenes. Ya pasé, no aprendiste nada, pero ya pasé. Como aquí espero que sea al revés, ya aprendí. ¿Y qué pasó? Reprobé, pero ya aprendí. No.
Espero que se den las dos cosas, que se vayan de la mano. De hecho, que acrediten porque aprendieron. El 05 era 0, es cuando el grupo es matutino. 5 es cuando el grupo es vespertino. Y como nos estamos reuniendo a las 3 de la tarde, es vespertino. Entonces, por eso el grupo correcto es 55. Se abren, por ejemplo, al menos 5 grupos en la mañana. El 01, el 02, el 03, el 04 y el 05. Y no sé cuántos se van. Trimestre 15O, de acuerdo a la ONU, el trimestre de otoño de 2015. Correcto. Entonces ya está entendido ese lenguaje alfanumérico. Y esta fue nuestra segunda sesión, donde acordamos que vamos a hacer un repaso sobre funciones. Por eso vimos funciones, que son las funciones. Estas fueron las imágenes iniciales que compartimos, que son las funciones, las tomadas del libro que estamos usando. Ahí está la descripción más simple de qué es una función, fácil de entender, fácil de recordar. Ya entendí, ya sí aprendí. Y además, luego les compartí aquí, y eso qué significa. Bueno, está ubicado o ligado en esta dirección de internet. Esta es una dirección de internet, también se le llama URL, tiene un significado, significa la dirección de internet donde está localizado, por eso es la L de URL, location, donde está localizado este documento, con esa clave está. Si ustedes hacen clic en esta, ¿dónde está? En Facebook. Bueno, estas son, para no reproducir nuevamente imágenes que ya usé en otro curso, y las puse en esa página de Facebook, con ese grupo de Facebook. Aquí le hacen clic y pueden ver las láminas de lo que revisamos la clase pasada. Son en total, me parece, como 20 láminas, algo por el estilo. Ahí está, un punto. De hecho, aquí me denuncio que las subí hace 5 horas. Ya está ahí disponible para que puedan repasar. ¿Correcto? ¿No habían entrado a Facebook en las últimas 5 horas? ¿No? ¿Alguien sí? ¿Alguien no? ¿Alguien sí? ¿Ya la habías visto? ¿Ya lo viste? ¿Sí se ven las imágenes? Ah, perfecto, entonces sí. No estás mintiendo, ¿vale? Te podemos poner el suero a la verdad. Te podemos poner el foco. Te podemos dar un tehuacanazo. Te podemos poner el polígrafo. Eso es lo único que no es cierto. El polígrafo no funciona. O sea, el detector de mentiras es una idem. Es una mentira. Luego podemos hablar de eso. Y en la sesión de hoy, el tema es. La de hoy, sesión 3. Concavidad. Polinomios. Bueno, ese 5 no le hagan mucho caso, es 5 se me fue. Caída libre en la tierra, y el martillo y la pluma, cortesía de la NASA. ¿Y eso qué tiene que ver? Uso de matemáticas y biología. Estas son dos actividades que son ejercicios de estudio que les recomiendo que hagan. Para la próxima clase puede ser, hagan un ensayo, un breve ensayo, una cuartilla, de para qué ustedes usarían matemáticas en biología. Las matemáticas, por supuesto, lo mejor es el cálculo. ¿Creen que van a usar cálculo o será necesario usar el cálculo? A lo mejor nada más para... tienes que pasar cálculo porque si no, no te titulas. Aunque no te va a servir para nada, pero no importa, tienes que pasar cálculo. Y la otra es funciones lineales y no lineales en la naturaleza. ¿Qué son funciones lineales y qué son funciones no lineales? Ya las mencionamos en la clase pasada, ¿no? Las lineales son las que, una línea, las que se dibujan como una línea recta. Las no lineales son curvas, vamos a decir. En la naturaleza, ¿habrá funciones o fenómenos que se describen como funciones lineales en la naturaleza? ¿Conocen alguna? Al dibujarla de una línea recta. Vamos a averiguar. En la naturaleza puede ser la naturaleza de manera natural, aunque suene redundante. Podría ser,
Vamos a ver si algún fenómeno en la naturaleza pudiera representarse como una línea recta, relacionando dos cantidades. Recuerden que una función es una relación entre cantidades. Y las relaciones pueden ser, es una función, una relación entre cantidades. Y para eso entonces, a través de números, son relación de números, relación entre números, cantidades o números, y esos números representan cosas o eventos. Muchas veces lo difícil en biología es porque poder conseguir estos números de esas cosas o esos eventos. A veces es relativamente fácil, como por ejemplo podríamos representar la posición en el espacio de una, en un espacio unidimensional, una dimensión de una pelota en el espacio. Ahí se queda, sí, sí. Pero necesito entonces una referencia o un sistema de referencia donde ubicar a esa cosa, a esa pelota. Debo comenzar por un punto de referencia, que el punto de referencia puede ser esta primera marca. Yo quiero que sea esta la primera marca y no esta de acá, podría ser esta la primera marca. La marca original. Comencemos parándonos sobre la matemática moderna desarrollada a partir de la India, de la matemática de la India, que fueron los indios quienes concibieron e inventaron o descubrieron el cero. El cero es el número que representa ¿cuántos plumones tengo en la mano? ¿O en las manos? Ninguno. Cero. Cero es ninguno. ¿Cuántos plumones tengo? ¿Cuántos plumones tengo? Dos. ¿Cuántos plumones tengo? Dos. No dije dónde, dije tengo. Bueno, en la mano derecha tengo cero. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Bien? Correcto. También hubo otra sociedad que también concibió y descubrió el cero. Los mayas. Ya mencionamos que tal vez porque... ¿Por qué su sistema de conteo, de su sistema matemático era un sistema vigesimal? Porque no usaban tenis, sino huaraches. Entonces contaban con los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Los 20. Los indios parecía que sí usaban zapatos. Y su sistema era decimal. Y concibieron el número que significa el origen. El origen, el cero. Y empiezan a contar la primera cantidad o cosa, el primer plumón, lo podemos representar aquí, con el número 1. Y luego, si tengo dos plumones, lo puedo representar como el número 2. Tres plumones, el número 3. Es importante mencionar esto porque es la matemática que usamos ahora para conocer a la naturaleza. Es interesante, pero quienes desarrollan las bases de la ciencia moderna, que podría llamar la ciencia antigua, que son fundamentalmente los griegos parece que no conocían esto, el número 0. Quienes heredan la cultura griega son los romanos. Y son otro sistema numérico que usamos para contar cosas. De hecho, el nombre oficial del curso es bio, a diferencia de como lo escribí en Facebook, biomatemáticas, está el acento en la A. ¿Cómo dijimos? Dos. Si ustedes revisan su plan de estudios, está con ese número 2, con el 2 romano, no con el 2 índigo o indio. Bueno, acá no le decimos indio, ¿cómo le decimos? No, tampoco. Arábigo.
pasa es que estos números nos llegan a nosotros porque los llevan a Europa los árabes, los cuales los conocieron de los indios. ¿Sí? Como nadie fuera de la India los conoce como números indios. Problema de los indios. Nosotros los llamamos números arábigos, y en el plan de estudios están como que matemáticas dos romanos, no dos arábigos. ¿Por qué no se pregunten a Dios? Que Dios sigue oficialmente dentro de donde se aguanta. Entonces, 1, 2, 3. Ah, y los romanos no conocían el cero, entonces comenzaban desde aquí. ¿Cómo dice para los cristianos una vez que se muere aquel, colgaron el palo? Lo entierran. ¿Y cómo les dicen que resucitó? ¿Cuándo resucitó? ¿Eh? A ver, lo cuelgan del palo y se muere el viernes. ¿Eh? Bueno, dos palos. No, vertical y horizontal. Era un sistema de coordenadas cartesianas. Murió por las matemáticas. El viernes. ¿Cuándo dicen que resucitó? Murió el viernes. O sea, aquí tendríamos que empezar a contar desde el origen. Entonces, sábado, domingo, ¿cuándo resucitó? Si hubiera sido en Yucatán, o en Nueva Delhi, o en Delhi, en la India, habría sido al segundo día. Para los romanos, resucitó al tercer día. Entonces, como que se cuenta diferente las cosas, ¿no? Entonces, por fin, ¿en el 2 o en el 3? Es importante definir entonces el sistema de referencias, porque puede haber errores a la hora de contar. Nos vemos dentro de 3 días para una cosa muy importante. ¿Sí? Imagínense que no encuentran a quién era el importante. Bueno, ¿en qué estás contando? ¿En romano o en indio? No sea romano. A lo mejor ser indio de la India. 4. O arábigo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ¿Y luego? 0. Y pasamos a la siguiente serie de 10. 11, 12, 13, 14. Es un sistema decimal. ¿Bien? Ok. Entonces, había puesto yo aquí la pelota en el. ¿En qué posición? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el lugar 4. Entonces puedo decir que está en el lugar 4. Y quizás después está en el lugar 8. Puedo contar. Puedo saber dónde está. Puedo quizá tratar de preguntarme cómo tienes que estaba aquí y luego estaba allá. Quizá por qué. Bueno, hemos podido empezar con este simple movimiento, cambio de posición de la pelota. Podemos empezar a ver si hay relación entre números, o entre cantidades o entre eventos. Como por ejemplo, relación, hay relación entre la posición y el tiempo respecto al fenómeno movimiento de la pelota. Volvamos a hacerlo. Eso es diferente. Ahí, en el curso de física, les diría que hubo una fuerza que modificó el movimiento lineal de la pelota. Vamos a ver si son otra vez. Otra vez, bueno, otra vez salió igual. Bueno, lo que pasa es que a veces una vez salió como donde estábamos para esto. Podemos empezar a contar, llamaríamos a las cantidades posición X y tiempo T. ¿Hay relación entre la posición y el tiempo? Sí. Hay que averiguarlo. Voy a hacerlo con otra pelota.
Y la voy a poner en la posición 1. A lo mejor 2, porque se está moviendo. En la posición 2. Ahí está. Y vamos a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabamos. Este sería el experimento A y el otro sería el experimento B, de la pelota blanca. Y el otro sería la pelota A verde. A verde. Ok. La verdad que la pelota A verde. A ver de dónde salió. Bien. ¿Hay relación de la posición y el tiempo en ambos fenómenos o eventos? Les voy a dar una suposición de mi parte. Yo puedo suponer que cuando cambió el tiempo, comenzó con el origen, con el Big Bang. No, ese origen no, con el origen del movimiento de la pelota, cuando empezó a rodar la pelota. En el tiempo cero, luego pasó una unidad de tiempo, 2, 3, 4, 5. A lo mejor es probable que la pelota haya pasado por el punto 1, luego por el punto 2, luego por el punto 3, luego por el punto 4, partiendo del 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra escala va hasta el 11. Pongámosla aquí así nada más. ¿Bien? Continúa hasta el 11, quizá más allá, al infinito y más allá. Salvo cuando se cayó al infinito y más acá. ¿Cómo será la relación esta? ¿Puedo yo representarlo de manera simple aquí? Normalmente pongo aquí el tiempo y acá la posición. Bien. Y digo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque fue lo que conté. Y posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primera posición fue en el origen, luego aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Qué forma tiene? Una línea recta. Ese sería entonces una relación o una función. ¿Hay una relación entre las cantidades? Sí, cuando cambia una, cambia la otra. Para un valor de una, tengo un valor de la otra. ¿Bien? Entonces aquí si hay una función, digo que X es función de t. ¿Bien? Si x está en función de la posición, está en función del tiempo. Cada que pasa un tiempo, va a estar la pelota en diferente posición. En el segundo experimento de la pelota blanca, estaba en el origen de tiempo, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Dónde estaba la pelota al iniciar? Estaba en posición 2. ¿Y luego? 2. ¿Y luego? 2. Aquí me comí este. 2, 2, 2. ¿En qué? Si grafico x contra t, imaginemos que estoy en la posición 2. ¿Hay relación? Formalmente no. Cambia el tiempo y no le pasa nada a la pelota. Cambia el tiempo y no le pasa nada a la pelota. Entonces, X no está en función del tiempo. Vamos a hacer un último experimento con las pelotas. Esto es matemáticas experimentales. Las matemáticas pueden ser experimentales. Voy a poner la pelota acá arriba. Acá está el origen. Y ahora la voy a soltar. La
voy a dejar caer. Uno, más bien, mejor, 3, 2, 1, 0 y empiezo a contar de 0, 1, 2, 3, 4. No lo voy a contar porque no tengo suficiente precisión en contar tiempo para lo que tarda en caer una pelota en esta corta longitud de altura del piso a la parte alta de mi mano. Curiosamente, el origen ya no está aquí. Para este sistema de referencia vertical, a diferencia del sistema de referencia horizontal, el origen, arbitrariamente, yo lo pongo acá arriba. Aquí está el cero. Aquí está el cero. No es graffiti, ¿eh? Es un cero de origen para la clase de matemáticas. Están pintando los salones, pues están pintando los salones. No, estamos tratando de aprender. Aprender a pintar las paredes. Entonces, 3, 2, 1, 0. Bueno, fue un doble movimiento. Pero contemos nada más el horizontal, el vertical, no en el tofo horizontal. Luego lo discutimos. A ver si se ve el video. Bien. Tendríamos entonces nuestro sistema de referencia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí sería 12. ¿Sí? Los intervalos de distancia o de longitud entre cada uno de estos números es de un decímetro, una décima de metro. La unidad es el metro, la unidad de longitud es el metro. Estamos midiendo con, de hecho acá es un metro, de aquí a acá hay un metro, de aquí a acá hay un metro, o 10 decímetros. Ustedes van a poder bajar luego el video de YouTube y van a poder, con algún software, ver la posición de la pelota en cada fracción de unidad de tiempo, porque de hecho tarda en caer menos, la unidad de longitud es el metro, la unidad de tiempo es el segundo. Tardó menos un segundo en caer. Aquí la pregunta que deberíamos hacer entonces es la misma. Hay relación, esto sería, vamos a ponerle movimiento horizontal. El movimiento horizontal es lineal. ¿Es lineal o no? ¿O no lineal? Aquí vimos el movimiento vertical. Por cierto, vertical hacia abajo, no hacia arriba. En física le llaman caída libre. Movimiento vertical. Es lineal o no. Primera pregunta. Bueno, esta será la segunda pregunta. La primera pregunta fue: ¿hay una relación entre estas dos cantidades de posición y tiempo en el movimiento horizontal? Sí, sí lo hay. Entonces sí hay una función. ¿Hay una relación entre la posición, y el tiempo en la caída en el movimiento vertical? Sí, también vimos que fue cambiando de posición como pasaba el tiempo. Entonces también hay una relación. Hay una función que relaciona la posición y el tiempo en la caída libre. Si hay función, entonces también hay una función de y que depende, o es una función de t. Y porque formalmente a este le llamamos el eje y, y a este le llamamos el eje x. O la posición x y aquí a la posición en y. Y está en función del tiempo. Sí, la caída libre o la posición de la pelota cuando cae depende del tiempo. La pregunta ahora es, ¿esa función es lineal o no? Voy a mostrarles una imagen
que nos va a... No es una imagen que de una tabla. Déjenme si la encuentro rápidamente. Sí, aquí está. Ahí está la tabla. Esto, por eso le pongo que es por oficina de la NASA. Ahí está, la NASA. ¿Qué nos dice el movimiento de los objetos cuando caen? Y midiendo el tiempo desde el origen hasta 8 segundos, y nos marca la posición aquí abajo. En el origen está, en el tiempo original está en el origen del sistema de referencia. Y cuando pasa un segundo, el tiempo está en segundos, se encuentra en la posición 4.9 metros. Yo aquí tenía una escala que iba de 0 hasta 1.2 metros. Quiere decir que en un segundo la pelota estaba 4 veces más abajo. ¿Bien? Si no hubiera piso. Qué bueno que haya piso, si no estaré yo también allá abajo. En el segundo está a 19.6 metros del origen. En el tercer segundo está a 44.1 metros del origen. Esta lámina la voy a subir al sitio web, al grupo de Facebook y a Twitter, para que la puedan ustedes usar estos números y contestar a la pregunta. La función de la posición respecto al tiempo en la caída libre y lineal, sí o no. No se preocupen ahorita entonces por copiar. ¿No? Tiempo en segundos, minutos y horas. Entonces terminamos de contestar si la función es lineal o no lineal. Ya quizá el ver los números permite tener una idea de si es lineal o no lineal. Conviene aún así tratar de hacer la gráfica. Voy a bajar la pantalla porque quiero mostrarles gráficas de otros fenómenos naturales, más naturales que la caída es muy natural, sobre todo para algunas personas que yo conozco. Se la pasan en el suelo. Y les quiero mostrar gráficas cuando se miden fenómenos naturales, otros fenómenos naturales más allá de la caída libre. Biológicas, la caída libre es un fenómeno natural, no es artificial. Sí, yo puedo dejarlo caer artificialmente, pero todo cae de manera natural. Todos caen en alguna ocasión. Estas son gráficas de número de bichos o de organismos de una especie, en este caso una avispa. Y acá es un mamífero marino, un pinnípedo, una foca gris, o hermano, población de focas gris, que va, la escala va desde 1, casual, curiosamente, hasta 1000. Y en el eje horizontal, en el eje de X, tenemos el tiempo en años. Esto sería la gráfica ahora de la ciencia de todos, ciencia para todos. Lo que pasa es el problema de usar este tipo de recurso cuando uno está así, porque tú se entera uno de la vida privada de la vida. Pero bueno, es una forma de no tener que andar cargando proyector y computadora, algo que cabe en la bolsa de pantalla. Más cómodo, menos pesado y mi espalda sufre menos. Bien, por toda mi edad y mi estado ya no cargo tan fácil. Bien, esta es una gráfica que muestra si hay o no relación, es decir, si hay o no una función que relacione el número de organismos de una población de focas conforme pasa el tiempo. Y la respuesta es a la pregunta, ¿hay relación entre el número de organismos de una población y el tiempo? Sí. Sí. No es una línea horizontal como la que pintamos cuando hicimos el experimento de la pelota blanca. Aquí lo que vemos es que el número de organismos, el número de focas cambia conforme cambia el tiempo a partir de que nacen las focas. ¿Sí? Son dos gráficas, por cierto, una blanca y una roja, porque ya comió, no es cierto. Una blanca que representa a las hembras y una roja que representa a los machos. En otras palabras, dicen, ay, qué suerte tienen las hembras, viven más. Los machos se mueren más. No es que sean machos, que son muchos, más bien luego son pocos. ¿Por qué será eso? Esos son los números.
La parte biológica importante es explicar por qué la diferencia de ambas, o incluso por qué disminuye muy rápido el número y luego se mantiene más o menos constante, más allá de que luego se mueran los machos. Es la respuesta biológica, es decir, la detección debe ser biológica, no matemática. La respuesta está en la matemática, en la biología, al modelo matemático o a los datos numéricos experimentales reales que representamos a través de un modelo matemático. Y esto es el mismo tipo de fenómeno, la supervivencia para, son curvas de supervivencia de machos, de hembras, de foca gris, y aquí sería la supervivencia de, no importa si son machos o hembras, avispas. Avispas en condiciones naturales, sin algún problema externo, y las avispas cuando les cae un parásito. La función cambia. El modelo matemático que describe el fenómeno biológico cambia. O de hecho, podríamos estar midiendo las poblaciones de avispas en diferentes lugares y encontrar dos gráficas distintas y preguntarse por qué no son iguales. Y quizá encontremos, resulta que en esta población de avispas hay un parásito que las está matando a la mayoría de las avispas, por eso disminuye tan rápido su población. Entonces, esto quizá les ayude para la tarea mencionada hace un momento. Vamos entonces a entrar a revisar las otras propiedades de las funciones matemáticas. ¿Bien? Y para eso cambiaremos de recurso.